aquí tenemos un vistazo a los quintetos iniciales. Este partido está a punto de comenzar. Bueno, ¿qué podéis decirme de Charlotte? Saben bien que deberían ganar este partido. Son claramente mejores en algunos aspectos. Y si hoy pierden, van a dejar pasar una buena oportunidad de sumar victorias. Sí, este partido es quizá un arma de doble filo porque pueden relajarse. De todos modos, no creo... Charlotte gana el salto inicial. Al centro. ¡Tira Williams! Posición exterior para Poole. El balón le llega a Gafford. El rebote es de Williams. Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. Y el balón no es para nadie. Salto entre dos. Ahora juegan los Wizards. Kuzma enchufa la suspensión desde la línea de fondo. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Está Rozier cubierto por Poole. ¡Tira Williams! Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. Saca a la derecha. ¡Gafford! ¡La mete! Ha rematado bien la jugada. Aquí tenemos a Miller. El balón le llega a Washington. ¡Gol! Otra más para Charlotte. Jones con la bola. Aquí tenemos a Koulibaly. Lanza un triple. El tiro de Gafford es bueno. Llevamos 2 minutos del primer cuarto. ¡Y el triple entra! Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Le defiende Rozier. Y van a ser 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Es la primera vez que va a la línea. Y el primero entra. Y convierte los 2 desde la línea. Juegan los Hornets. Un diferencial de 3 puntos. Bloqueo. Rozier en la banda, cubierto por Poole. Segunda opción en este ataque. Y Rozier, no, perdón. Nadie cerró el rebote, así que anotó en segunda jugada. Demasiado fácil. Todo el mundo debe colaborar en los rebotes. A la banda derecha. El balón le llega a Gafford. Aquí tenemos a Koulibaly. Jones. Washington falla de nuevo. Posición exterior para Poole. Rozier, bloqueo de Washington. ¡Anota! Un tiro demasiado abierto, no fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Posición exterior para Kuzma. Koulibaly,
cubierto por Miller. A la zona, desde 4 metros. Y entra. Y gran pase interior al poste bajo. Los Hornets van ganando. Bola para Williams. Ball dispara. El rebote será de Kuzma. Seguro que él mismo reconoce que debería haber anotado ese tiro. Al exterior, a la derecha. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes. El tiro de Gafford. Bueno. Ball con la bola. Se hace con el rebote Jones. No es habitual verle fallar esas bandejas. Gafford. ¡Y entra! Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Posición exterior para Paul. Fin del primer cuarto. Está siendo un partido muy disputado. Los Hornets mandan en el electrónico. Van 3 puntos arriba. Volveremos en breve para el inicio del segundo cuarto. Y estamos en el segundo cuarto de un partido muy igualado hasta ahora. ¿Con qué os quedáis de lo que hemos visto de los Hornets? Han cuajado una buena primera mitad. Están muy fluidos en el ataque. Están moviendo muy bien el balón y el marcador lo refleja. El balón le llega a Muscala. ¡Apia! ¡Right! Primer tiro. Primera canasta. Bien dijo ensayo y error. Le otorga mucha importancia a los rebotes en ambas canastas. Martin en el poste bajo, cubierto por Shamet. Buen tiro de Martin. Los Wizards van perdiendo. La juega Shamet. La enchufa y empatan. Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. El balón le llega a Richards. Hayward. Defendido por Kuz. Mal tiro de Hayward. No me esperaba ese fallo. Es letal desde esa posición. Aquí está Wright. Un triple. Ese es para Ball. Segundo cuarto. Acabamos de superar el minuto. Aquí tenemos a Martin. El balón le llega a Bridges. Anota la bomba de 3. Aquí tenemos a Wright. La juega Apia. Usa el tablero para anotar la bandeja. La asistencia ha sido perfecta. Aquí está Martin. El balón le llega a Richards. Con la bola. Triple Hayward. Será de Shamet. Kuzma va por los 3. Mete el triple. Y aquí tenemos a Charlotte. Van perdiendo por 2. Charlotte pide tiempo muerto. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Y apenas han pasado 2 minutos y medio de este segundo cuarto. El rebote es de Williams. Tira Miller. Por Hayward. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. Aquí está Miller. Tiene al defensor encima. A
Parece que los Hornets conservarán la posesión. Rozier. Exterior para Miller. El balón le llega a Gafford. Y aquí está Washington. Aún está buscando su primera canasta. Y aquí está Hayward. Bloqueo de Washington. Balón repelido. Robo de Daniel Gafford. Jones anota. Un contraataque muy bien ejecutado. Desde luego, jugada de libro que acaba en el aro. 6 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Posición exterior para Rozier. Bloqueo de Washington. Rozier anota la canasta, su cuarta. Hoy solo ha fallado uno de sus 5 tiros. Es muy difícil de defender. Sabe fintar hacia un lado y luego te gira hacia el otro. Poole no lo consigue. Hayward por la izquierda. Son sus primeros tiros libres del partido. El año pasado anotó más de 4 de cada 5 tiros libres. Hay que darle la enhorabuena. Y los números no mienten. Fue muy fiable desde la línea de tiros libres durante toda la temporada. Anota los dos, Hayward. Con 1 segundo en el reloj. Ha lanzado a tiempo, pero ha fallado. Y la primera mitad concluye en un partido que hasta el momento ha estado muy igualado. Los Hornets terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 4. Enseguida regresamos desde el Spectrum Center. Hemos presenciado un duelo muy reñido en la primera mitad. Pronto veremos si los entrenadores han hecho algún cambio táctico en el descanso. Terry Rozier está marcando la diferencia en este partido. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte, suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Aquí está Ball, defendido por Jones. El balón le llega a Washington. Acierta el primer tiro que intenta hoy. Es un alivio saber que cuentas con alguien que puede organizar el juego tan bien como él. Sí, muchos de sus pases han acabado en canasta. Posición exterior para Kuzma. Aquí está Poole. Adentro. Gafford. Falla el mini gancho. Rozier progresa con 8. Williams en el exterior. Miller. Desde lejos, Rozier. Se hace con el rebote Jones. Marcador desfavorable para Washington. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de 2 tiros libres. Una buena defensa interior pasa por no permitir puntos fáciles. Hay que enviar el mensaje. En mi zona nada es fácil. Primer tiro libre dentro. Y anota ambos. Y ya se ha jugado 1 minuto de este tercer cuarto. Recibe la bola Miller. Williams en el exterior. Ball. Falla de 3. Jones se mueve por encima del poste alto, cubierto por Williams. Posición exterior para Kuzma. No encesta el triple. Manda Charlotte en el marcador. La
juega Ball, defendido por Kuzma. Desde lejos, Rosier. ¡Falla el tiro! Aquí tenemos a Koulibaly, defendido por Washington. Y será canasta de Kuzma. Ese pase picado de estilo a clase. Empezará a jugar Charlotte. Y ya van 2 minutos de esta parte. El balón le llega a Washington. ¡Enchufa el triple! Posición exterior para Kuzma. Gafford. Y anota la bandeja a tablero. Partido igualado en Charlotte. Y tendrá 2 tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. No logra el primero. Ambos equipos cambian el quinteto. Convierte el segundo desde la línea. Todavía no se han cumplido los 2 minutos y medio de este tercer cuarto. A la banda izquierda. Al interior. Abdia. ¡Otro fallo! Aquí está Miller. Defendido de cerca. El balón le llega a Rosier. Progresa Williams. Defendido por Jones. Williams, canasta. De esos no se fallan muchos. El balón es para los Wizards. 6 puntos de diferencia. Aquí tenemos a Abdia. Koulibaly. La clava de 3 puntos. Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. Si aprovechan el reloj, podrían acabar el cuarto con 2 posesiones. Y no hay mejor manera de terminarlo. Hayward en el exterior. Rosier. Atrapa Gafford. 9 segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido. El balón le llega a Abdia. Gafford por encima de Hayward. Sale tras pegar en la parte izquierda del aro. Y está dejando pasar los segundos. Bien hecho. No dejará tiempo para otra jugada del rival. Rosier. Defendido por Jones. Y aquí está Washington. Buena canasta. La asistencia fue de Rosier. Esa asistencia vale dinero. La tira. No anota el tiro sobre la bocina. El tercer cuarto llega a su fin. Los Hornets terminan el cuarto mandando en el marcador. Ganan por 5 puntos. Y volveremos enseguida para narrar el cuarto número 4. ¡Hasta ahora! Ambos equipos han disputado hasta el momento un partido muy reñido. Así que el último cuarto nos promete acción. Hayward con el balón, defendido por Kuzma. La juega Hayward. En cesta. Es increíble el control de su cuerpo que exhibe cuando se mueve en la zona con tanta potencia. Posición exterior para Wright. Muscala. Le defiende Richard. Mal tiro de Muscala. Y Charlotte tiene la posesión. Posición interior para Martin. Defendido por Wright. Buen tiro de Martin. Vaya, parecen llenos de confianza. Y se están escapando en el marcador. Aumentan su ventaja poco a poco. El balón será para los Wizards. Pierden por 9. Shamet. Ahí va el tapón. Kuzma tiene el balón. Y Martin se encarga de él. El balón le llega a Shamet. No acierta con el tiro de 3.
está Martin, cubierto por Wright. Canasta de gol. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Pide tiempo muerto Washington. Los dos equipos van a introducir cambios. Y Washington tiene la posesión. 11 puntos de diferencia. Jones encesta la bandeja a tablero. Así se hace, gran movimiento de balón. El último cuarto ha empezado hace algo más de un minuto. Rozier por la derecha. Posición exterior para Paul. Rob Daniel Gafo. Suben la bola con rapidez. ¡Mate de Kuzma! Un gran robo que propicia un contraataque. Y el contraataque en sí también ha sido inmejorable. ¡Gol en el perímetro! ¡No tiene suerte! Y Washington tiene la posesión. A la zona. Jones. ¡Ha fallado dentro! Aquí está Paul. Washington va perdiendo. ¡Kuzma! ¡Mate de Kuzma! Vamos a superar los 2 minutos y medio del último cuarto. ¡Gol con el triple! ¡Rebotes para los Wizards! Aquí tenemos a Koulibaly. ¡Gafo! Y vale, 2 puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal. Hay que apreciar la entrega de la que están haciendo gala. Están jugando bien justo cuando más falta hacía. Ahora el tiempo es vital. No parece que vayan a bajar de intensidad. Y no entra. El balón es para los Hornets. Y aquí está Paul. Paul se enfrenta a un 2. Balón ha salido y los Wizards recuperarán la posesión. Esta pérdida llega en el peor momento posible. Cada posesión vale su peso en oro. Posición exterior para Poole. Gafford. Mira por encima de Williams. Sale un poco largo. Llega Paul. Otra vez Rusia. Washington. Williams. Sacan para Rusia. Segunda opción. El rebote será de Kuzma. El balón será para los Wizards. Solo han encajado 6 puntos en lo que llevamos de cuarto. Tenemos 9 segundos de diferencia entre el cronómetro de posesión y el del partido. No ha tardado en lanzar. La defensa debería prestar más atención a este jugador. El tiempo se acaba. Deben anotar rápido y luego hacer falta. Vale. Cubierto por Miller. Paul le roba la cartera. Optan por hacer la falta intencionada. Y optan por la falta intencionada. Anota el primer tiro libre. La ventaja ya es de 7 puntos. Encesta ambos. La ventaja es de 8 puntos. Tiempo muerto en la cancha. Los Wizards quieren hacer algunos ajustes. ¿Qué opináis? Si tienen una jugada milagrosa en su pizarra, es el momento de ponerla en práctica. Puede que necesiten más de una. Esto ya está sentenciado. El balón le llega a Gafo. Mira por encima de Williams. Ha salido fuera. Le toca jugar a Charlotte. Posición exterior para Paul. Son los Hornets quienes
se llevan esta victoria. Ha habido buenos momentos en el partido, pero al final se impusieron con claridad. Sí, y creo que su capacidad anotadora resultó fundamental. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de Tosca Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros.